Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, haciéndonos mutua compañía en este primer domingo de marzo. Ya estamos próximos al bendito mes de Ramadán, que lo tenemos en puerta, no falta nada. Estén atentos a las redes sociales del Cálamo, del Centro Islámico de la República Argentina, donde vamos a estar informando, inshallah, si Dios quiere, cuándo va a ser el primer día de ayuno que tanto amamos, que tanto estamos esperando. Y tenés cuenta regresiva, si debes algún día, hacelo ahora antes de que comience el nuevo mes. Te estarás preguntando dónde estamos, en México, más precisamente en Playa del Carmen. A mis espaldas pueden ver mucha construcción que tiene, podríamos decir, un origen árabe, ¿no? Muchas construcciones, no sé quiénes estuvieron acá, la verdad que no tengo bien la historia precisa, digo, si hubo inmigrantes árabes, no lo sé, pero hay mucha construcción estilo árabe. Así que estamos aquí haciendo nuestro programa, tratando de brindarles a ustedes, como siempre, lo mejor. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa, El Cálamo. Facebook, X, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activá la campanita y te suscribís. Es muy importante, insisto, las redes sociales. No solo durante todo el año, pero durante el bendito mes de Ramadán, donde damos mucha información de todas las actividades de nuestra institución. Me ven vestido muy al estilo caribeño, así podríamos decirlo. Mucho calor, mucha humedad. Sale el sol, se oculta, un poco de nubes, un poquito de lluvia. Bueno, como todo lugar de la costa, como pasa en la costa atlántica muchas veces, de nuestra amada República Argentina. ¿Qué vamos a tener hoy? Islam en 5 minutos. Además, aquí en México vamos a visitar un restaurante turco. Y conoceremos una sala de oración que está creciendo mucho el Islam, por lo menos aquí en Playa del Carmen, y los musulmanes se juntan a rezar. Habrá muchas actividades durante el bendito mes de Ramadán. Y además, el rezo del día viernes, donde nosotros pudimos compartir este momento tan especial para los musulmanes. Ahora sí, para comenzar, para no perder la costumbre, vamos a arrancar con nuestro libro sagrado, que es el Corán, y una de las tantas suras. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Desciende el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán. Dicho sea de paso, estamos próximos al bendito mes de Ramadán, que en este mes, bendito y no sagrado, recuerden que los meses sagrados en el Islam son otros, el mes de Ramadán es un mes bendito,
es donde fue revelado el libro sagrado del Islam, que es el Corán. Como recién escuchábamos, una de las tantas suras. Algo importante, ¿en qué consiste el mes de ayuno? En no comer ni beber, ni tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso. Damos vuelta a la página de México, Playa del Carmen, si recién se está sumando con nosotros. Nos vamos a ir a nuestra amada República Argentina a conocer la historia de Mariam Encinas, que es una artista, que es la directora, podríamos decirla, quien estuvo a cargo de los murales que hay en nuestra institución con los tres lugares sagrados del Islam, y nos cuenta su historia. Centro Islámico de la República Argentina, contentos, felices, porque hoy vamos a conocer realmente la historia de los murales que hay en nuestra institución con los tres lugares sagrados del Islam. La tenemos a la especialista, que es Mariam Encinas, ya la han visto en distintas oportunidades, pero hoy dijimos, vamos a hablar específicamente de los tres. Primero el principal, salam aleikum y bienvenida, Mariam. Aleikum salam, shukran Khaled, muy feliz de estar acá. Bueno, contanos primero, ¿en qué año fue el primer mosaico que hiciste y cuál de los tres? El primero fue el de la cava, y no sé si te acordás, pero fui al estudio del Cálamo, hicimos como un concurso que la gente podía votar, pusimos tres fotos, una era de la cava, la otra era de adentro, del interior de una mezquita en Tailandia, y la otra era una mezquita, era una foto de la gente rezando atrás de la mezquita de la Cúpula Dorada de Jerusalén. Y eso comenzó en 2015. O sea, ya llevamos muchos años, no vamos a decir cuántos, pues nos vamos poniendo viejos, pero lo que comenzó como un sueño se hizo realidad. ¿Cómo surge la idea de realizar estos murales, que además es algo histórico a nivel mundial, porque no hay en otra parte del mundo algo así? Bueno, ¿cómo comenzó? Yo empecé con mosaicismo de una forma así atípica, digamos. Cuando me mudé a esta casa tenía que hacer renovación de cocina, baño y qué sé yo, buscando cosas, ideas, encontré la técnica de mosaicismo y ahí empezó, y eso fue hace 10 años que me mudé. Después se dio, porque la vida, viste, son una sucesión de hechos que uno ni siquiera programa, que empecé a hacer murales que me pidieron cosas católicas. O sea, hice un mural del Papa con un grupo de mosaicistas, hice otro de una virgen. Y entonces una amiga, Yasmín, me dice, ¿cómo puede ser que siendo musulmana hayas hecho tantas cosas católicas y no hayas hecho a ningún islámico? Y digo, tenés razón. Y entonces vine en ese momento a ver a Fabián Anca, el presidente, y vine y le propuse. Y bueno, lo habló en comisión directiva y dijeron que sí. Hicimos este concurso, que fue una idea creo que tuya y mía, digamos. Participaron un montón de personas y eligieron la más difícil. Bueno, eligieron y podríamos decir la principal de los tres lugares sagrados, que igual tiene su explicación de por qué o todos son importantes igual. ¿Y cómo fue esa técnica de hacerlo? ¿Dónde se juntaban? Porque son dimensiones muy grandes, entonces, ¿dónde usaban el lugar como taller? Bueno, el primero fue muy anecdótico porque lo hacíamos acá. Los sábados, yo en ese momento trabajaba en relación de dependencia, entonces también en el programa del Cálamo invitamos a la gente a participar. Teníamos gente de distintos credos que venían, distintas edades, venía una abuela con la nieta, gente de Cabo Verde, o sea, teníamos un grupo muy variado y muy rico. Y lo hacíamos acá, lo padecimos porque estuvimos 3 años, y entonces sacábamos la mesa, sacábamos los azulejos y empezábamos, y según cómo iba rotando el sol íbamos corriendo la mesa hacia alrededor del patio. O sea que pasamos mucho calor en verano, mucho frío en invierno, hasta que finalmente decidimos terminarlo en el salón ahí abajo, digamos. Pero fue como el último tramo. Mientras tanto estuvimos así 3 años rotando. Parecía una calecita, pero incomodísima. Y cuando vos decís que usamos el Cálamo, cosa que yo me había olvidado de este concurso que hicimos, pasa tanto y son tantas las notas que hacemos, pero alhamdulillah, gracias a Dios. Y después de la Meca, ¿cómo surgió la idea de hacer la mezquita sagrada también del profeta Muhammad, que está en Medina? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, ya cuando instalamos la cava, ya era el presidente Aníbal Bakir. Y así cuando vino a la instalación y que ustedes hicieron la nota y todo y que se entusiasmó, dijo, le agarró a Elena Pei y le dijo,
¿por qué no hacen las otras tres? Y Elena fue la primera en decir, sí. Elena es una amiga, una gran mosaicista, que en paz descanse, la única persona de las integrantes del primer mural que ya no está entre nosotros, que es la que venía con la nieta. Pero fue la primera en decir que sí, no era musulmana, y bueno, y así fue. ¿Y qué desafío para vos, Mariam, siendo musulmana, ponerte a cargo de este gran trabajo que además tuvo repercusión a nivel mundial, que ya nos vas a contar, pero qué sentías haciéndolo? Porque, a ver, yo me pongo en el lugar mío de periodista cuando hago una nota estando en estos lugares, menos en Palestina, que aún no conocí, pero sí en los otros lugares, y todo se siente diferente. ¿Cómo era tu minuto a minuto, tu día a día, haciendo algo tan sagrado para nosotros, ¿no? Si bien es algo que está representado, los lugares sagrados están in situ, pero ¿qué sentías? Mira, por empezar era con mucho dawa, ¿no? Mucha difusión del Islam siempre, porque, como te digo, el grupo era muy variado, cada semana venían personas distintas, venían personas de otras nacionalidades, y entonces preguntaban y preguntaban, ¿viste? Entonces siempre informando, y entonces era interesante porque se generaba esa curiosidad, después googleaban, venían a la semana siguiente y te preguntaban más. Mariam, háblanos de la repercusión a nivel mundial que tuvieron estos murales que están en el Centro Islámico, que todos pueden venir a ver. Todos, cuando hay alguna fiesta o alguna ceremonia importante en la institución, es el lugar para sacarse fotos. O sea, pasó a ser el lugar como si fuera obligado, y además es como que estamos casi en los lugares porque es un fondo tan imponente que parece hasta real. Sí, como si supiera. Están puestos a una altura que la gente, cuando se para frente, primero, que es, eso sí es algo que buscaba, que es que se sienta como cuando vos vas al lugar. Por ejemplo, en la mezquita de Medina, tuve muchas personas vinieron y me dijeron, mirá esta imagen. La mezquita de Medina es muy imponente, pero la mayoría de las imágenes son aéreas. Y vos, si estás ahí, no ves esa imagen, ¿entendés? Entonces, a mí me gusta que vos, que ya estuviste, cuando lo veas, digas, yo estuve ahí, o me paré al lado, o a la derecha, y que tengas ese recuerdo y esa emoción y esa sensación. Te juro que lo miro y es como un volver a estar, un volver a vivir, a sentir. Y hay un hincha de Boca por ahí perdido también, ¿no? Usted es hincha fanática de ese club, Geneise, ¿no? Esta parte te la van a hacer borrar. No. Sí. Soy muy hincha de Boca y tengo esa cosa que unifico todo, ¿no? De hecho, más allá de estos murales religiosos, he hecho varios murales de Boca. Y de hecho hay un mural de la Bombonera que está en Colombia, que tiene un jugador que es el hijo de Hussein, con la remera de Boca que dice 10 Amin en árabe, ¿no? Y el mural ese se llama El sueño del pibe. Mariam, ¿cuánto hace que abrazaste el Islam? 28 años. Hace poquito. Tengo más tiempo de musulmana que de no musulmana, digamos que sí. Y por último, ya cerrando esta historia que queríamos tenerla en nuestro programa, porque además fuimos parte, íbamos viniendo haciendo los backstage, fines de semana, en todos los horarios. ¿A quién querés agradecer? Seguramente te vas a olvidar de alguien, porque eso pasa cuando uno agradece, pero las primeras personas que te vengan a la mente. Allah subhanahu wa ta'ala, por las ideas, por la fuerza. Y a todas las comisiones directivas que confiaron en mí sin saber ni siquiera yo si podía hacerlo ni cómo iba a quedar. Tanto a Fabián como a Aníbal, Bakir, a todas las personas que participaron, a mi familia, a vos, a todos tus camarógrafos que también se comieron algunos días largos acá. A todos, a Bachi. También, el personal del Centro Islámico, por supuesto, también. Sí, tantas personas para agradecer. Y por último, ¿qué se viene? Porque allá veo que hay una parte blanca, ¿no? Que faltaría algún mural. Hay una idea. Vos sabés que ya extraño el andamio, claro. Y desde la instalación, el presidente me dijo, ¿por qué no pensás en algo? Y ya pensé en dos o tres cosas, pero todavía no. No tengo el ok. Mariam, felicitaciones, gracias. También nos hiciste parte de este proceso. Veníamos, estábamos contigo, siempre nos abriste la puerta. Un día fuimos a tu casa para ir viendo las partes que se iba haciendo todo. Y bueno, lo que comenzó como un sueño se hizo realidad. Alhamdulillah, gracias a Dios. Y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, Khaled. Muchísimas gracias a todo el equipo del Cálamo. Una muy afortunada de poder hacer esto. Mariam Encinas, una hermana de nuestra institución,
que dirigió estos murales tan importantes que van a quedar en la historia del Centro Islámico de la República Argentina, los tres lugares sagrados, cómo surgió la idea, qué nuevos proyectos quizás van a venir, no sé en qué espacio, porque ya prácticamente las paredes del Centro Islámico quedaron con estas imágenes tan bonitas y tan importantes para todos los musulmanes. ¿Dónde estamos? En Playa del Carmen, en México, haciendo nuestro programa, como decimos siempre, ¿no? Viajando por el mundo, el Centro Islámico que nos trae en distintos lugares para conocer, para conectarnos con otras culturas, con otras personas y con los musulmanes que viven aquí, que son muy pocos, pero que va creciendo. No en México, que sí, en el DF quizás, en su capital hay muchos musulmanes, sino en Playa del Carmen, que en los próximos bloques vamos a mostrarles cómo es la primera sala de oración en este lugar de veraneo, en este lugar donde vienen muchos turistas del mundo y que allí nosotros estuvimos presentes. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, en el próximo bloque Islam en 5 minutos y conocimos un restaurante turco aquí en México y vamos a conocer el arte culinario. No cambien de canal que seguimos con más programa. El genio de Muhammad, el espíritu que influyó en los árabes a través del alma del Islam que los exaltó. Esto los elevó del letargo y del bajo nivel del estancamiento tribal hasta la elevada filigrana de la unidad nacional y el imperio. Fue lo sublime del deísmo de Muhammad, la sobriedad y pureza que inculcó, la fidelidad de su fundador a sus propios principios, lo que actuó sobre su fibra moral e intelectual con todo el magnetismo de la inspiración verdadera. Mayor Arthur Glyn Leonard, el Islam, sus valores morales y espirituales. Continuamos en El Cálamo, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina, desde México, Playa del Carmen. Estamos muy felices de poder viajar por el mundo, de mostrarles a ustedes absolutamente todo, cómo viven los musulmanes aquí en México. Si bien en el DF hay muchos más, en Playa del Carmen, en toda esta zona de la Riviera Maya, está creciendo mucho el Islam. Y nosotros fuimos a visitar una mezquita que lo vamos a tener en los próximos bloques. No es mezquita en sí, es un lugar de culto, una sala de oración, pero lo que tiene de bueno es que los musulmanes allí se pueden juntar. No solo los que viven aquí, sino también aquellos turistas como nosotros que quisimos ir a rezar el Yuma, el rezo del día viernes. Estamos próximos a que comience el bendito mes de Ramadán, que tanto amamos, que tanto sentimos, que tanto estábamos esperando, que tanto extrañamos. Una vez que termina el mes de ayuno, ya esperamos el otro y lo tenemos. A una semanita, a escasos días. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como figura aquí abajo, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, Facebook, X, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís, que ahí estamos dando mucha información y también, si Dios quiere, inshallah,
más precisamente cuándo va a comenzar este mes tan especial para los musulmanes. No es un mes sagrado, es un mes bendito. Los meses sagrados en el Islam son otros. Ahora sí, vamos a seguir aprendiendo juntos, ustedes, nosotros, nosotros y ustedes, con Islam en 5 minutos. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a hablar del primer pilar de la fe, creer en Dios, Allah. La creencia en Dios, el Todopoderoso, se considera el mayor activo de la religión y el fundamento sobre el que se basa el Islam. Es el origen del Corán y el tema principal que contiene, por lo que encontramos en el Sagrado Corán que habla sobre Dios Todopoderoso en sí mismo, sus nombres, sus atributos y sus acciones, como lo que vino en Surat al-Ikhlas y Ayat al-Kursi, en el que llama a las personas al monoteísmo de Dios y prohibir asociarse con él, el mandamiento de obedecerlo y evitar desobedecerlo. Todo está íntimamente ligado a la fe. Y también habla de los creyentes que han respondido al mandato de Dios y su gran recompensa para ellos en este mundo y el más allá. En él se habla de los incrédulos y los politeístas, y la recompensa de Dios para ellos en este mundo y en el más allá. El Sagrado Corán incluye la charla sobre la fe en Dios. En la mayor parte, encontramos el recuerdo de Dios repetido en cada página del Corán en un promedio de 20 veces por sus nombres o atributos, y todos los pilares de la fe se basan en la fe en Dios. La creencia en Dios se basa en tres cosas. 1. Creer en la existencia de Dios. Creer en Dios incluye el reconocimiento de que Dios existe sin haber una existencia antes que Él, que Él es el Dios creador que tiene el control de este universo, y que Él es el Dios que es adorado y no adorado con un compañero. Y la creencia en la existencia de un creador de este universo que el hombre alcanza a través de lo innato antes de la evidencia racional. Por lo que la creencia en la existencia de Dios Todopoderoso no falta en pruebas, porque todo en este universo apunta a su existencia. 2. Creencia en la unidad de Dios. Es el individuo que estuvo, está y permanecerá solo, sin otra persona. Y uno denota soledad. La adoración solo para él, con la fe en su unidad en sí mismo, sus atributos y acciones. 3. Creer en los atributos de perfección de Dios. Dios Todopoderoso ha demostrado su valía en su noble Corán de sus atributos y su mensajero, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, también nos demostró algunos atributos, por lo que todos deben ser creídos y reconocidos, sin cambio, interrupción, adaptación y representación, porque Dios Todopoderoso es el más conocedor de sí mismo, y su mensajero es el más entre los humanos que conoce a Dios, y es necesario negar los atributos y características que Dios Todopoderoso se negó de sí mismo, y lo que su mensajero, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, negó, con completa fe en contra de estos atributos. Que Allah nos da la fe y nos hace de los mejores creyentes y musulmanes. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Islam en 5 minutos para que podamos aprender juntos. Desde México, Playa del Carmen, para Argentina, bien federal,
que podemos llegar a cada rincón y que ustedes aprenden con nosotros. Esa es la idea, construir estos puentes de conocimiento. No venimos, como decimos siempre, a enseñar nada, más bien es un recordatorio para ambas partes. Para nosotros que preparamos estos informes y para ustedes que miran nuestro programa para poder aprender y saber más acerca del Islam, una religión de paz, que estamos próximos a uno de los meses más importantes, el bendito mes de Ramadán, que lo tenemos en puerta, que va a comenzar dentro de muy pocos días, que consiste en no comer, ni beber, ni tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso. Comprende durante el día para que lo puedan entender de una mejor manera. Seguimos aquí en México y conocimos un restaurante turco. Un lugar se conoce conociendo a su gente. Nos gusta movernos, ir caminando, no solo por la calle principal, sino por todos lados. De hecho, la calle principal, si me acompaña nuestro camarógrafo, está para el lado de allí, aquí el mar, y allá la Quinta Avenida, así se llama este lugar, que es como el más importante de Playa del Carmen. Y por ahí nos metimos en una de sus cuadras y conocimos un restaurante turco para conocer más acerca del arte culinario que tanto nos gusta. México, Playa del Carmen, hace un poco de frío, a pesar que es un lugar con mucho calor. El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, te muestra el arte culinario. Vamos a conocer un restaurante turco, a ver con qué nos vamos a encontrar de las delicias de este país que tanto queremos. Y aquí estamos en México, Playa del Carmen. Ya lo tenemos a nuestro querido amigo de Turquía, Gigi. Salam aleikum. Aleikum salam. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Usted? Alhamdulillah, gracias a Dios, muy bien. ¿Qué hace un turco viviendo en México? ¿Cuánto hace que estás aquí? Hace como 4 meses. ¿4 meses? ¿Y te gusta vivir en México? Sí, ¿sí? México es muy chido. ¿Y le gusta a la gente comer la comida turca? Sí, ellos siempre vienen aquí, ellos gustan mucho la comida turca. Sí. Bien. Me gusta la decoración. ¿Las lámparas las trajeron de Turquía para acá? Desde Turquía, casi todo desde Turquía. Todo de Turquía. Sí. ¿Y tú dónde naciste? ¿En qué parte de Turquía? ¿En qué ciudad? Yo soy de Estambul. Ah, de Estambul. Sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos a contarles ahora en el Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, ¿cuáles son estos platos de la gastronomía turca? Empezamos por este que es fácil. Sí, es una bebida, es como, ¿cómo se dice? Agua de yogurt. Bien, es como el yogur. Sí, es yogurt, sí. Pero es líquida. Perfecto. Vamos ahora con este, el clásico puré de garbanzo que se llama en árabe. O en hummus. Hummus, el hummus. Bueno, tenemos el arroz que se comparte también con la carne de más. ¿Este? Se llama trator, como es un tapa, viene con yogurt y zanahoria. Ah, y zanahoria, muy bien. Bueno, acá tenemos el famoso tabbouleh, ¿no? Verdad. Sí. Todo lo cocinan aquí, sí, es casero. Todo hecho aquí. Muy bien. Bueno, esta ensalada también que tenemos acá, sí. ¿Cómo se llama? Es una ensalada chabón. Chabón significa el pastor. Es una ensalada muy sencillo, pero muy rico. Muy rica y además con el calor está bueno comer. Bueno, después tenemos el postre, ¿no? Con el famoso té y café turco. Exacto. Que no puede faltar el té y el café turco. Bueno, ¿y acá qué nombre le ponemos? Porque en algunos lados, ¿el kebab? Sí, son kebab, pero en Turquía tenemos más que 300 diferentes kebabs. Sí. Es un kebab Adana. Adana es una ciudad de Turquía, pero es muy famosa, es picante. Bien. Es kebab de pollo. Es como, ¿cómo se dice? Unas albóndigas. Sí, albóndigas turco, pero kebab. Bien. Sí. Y tenemos esto que es picante. Acá en México comen mucho picante, nosotros no le vamos a poner. ¿Usted come picante? En Turquía, sí. En Turquía también, come, ¿no? Sí. Mucho, sí. Bueno, ¿podemos probar algo de acá? Claro. ¿Sí? Ah, por favor, llego. Acércate, vení, por favor. Vamos a probar el tabbouleh. Decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Muy bueno. Rico. Algo que se hace mucho, no sé si en Turquía se hace, pero
Esto es, en vez del pan árabe, usamos las papas fritas. Mm. ¿Y esto cómo lo cortamos o lo enrollamos? Como tú quieres, pero ahora puedes cortar. Podemos cortar, sí. Vamos a pedirle a Rocío que nos traiga, por favor, un cuchillo. Rocío, que es una argentina que trabaja acá, muchas gracias. Cortamos así, ¿no? Sí. Bien. Y lo comemos así, con un poquito de arroz. A ver. Mm. Oh, es muy rico con ensalada chabón también. Mm. Muy rico. Ah, no probé. Pero vos también comés algo. Sí, sí. Sí. Como yo solo. A ver, vamos a probar esta que es con me quite zanahoria y yogur. Verdad. A ver. Mm. Y ahora puedes probar ayran, yogurt y otro yogurt. Te voy a contar algo. He viajado a Turquía, gracias a Dios, tengo la remera. No me gusta el ayran. Me gusta el laban, sí, que es cuando se come como si fuera más pastoso. Pero la verdad que paso. Paso. Me puedo tomar un poquito de té, mirá. Hacemos la mezcla. Ahí está, el té sí, pero el argán paso. A mí no me gusta, hay muchos que son fanáticos, por lo menos yo no. Bueno, te queremos agradecer por abrirnos las puertas, por dejarnos mostrar el arte culinario en México, ni más ni menos, un turco perdido en México. No sé si está perdido o no, pero te queremos agradecer, Gigi. Salam aleikum. Gracias, mi hermano. Gracias. Nosotros seguimos disfrutando de nuestro programa. El arte culinario que no puede faltar en nuestro programa. Extrañamos a la tía Aziza, pero aquí en Playa del Carmen nos fuimos a un restaurante turco para que ustedes conozcan distintos platos que ya hemos preparado en su totalidad, pero que aquí los queríamos mostrar en exclusiva para que sepan, si vienen y tienen ganas de comer comida de, podríamos decir, comida árabe, que Turquía no es un país árabe, pero bueno, el hummus que se come en todo el mundo, lo puedan hacer. Vamos a dar vuelta a la página, vamos a ir a una breve pausa cortita en el próximo bloque. Conocemos el lugar de culto del Islam y mucho más. De Argentina para el mundo, El Cálamo, desde Playa del Carmen, México. No cambien de canal. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Al-Mutakabbir se refiere a que Alá Todopoderoso es el soberbio, el majestuoso, el exaltado. Alá se refiere a sí mismo como Al-Mutakabbir solo una vez en el Sagrado Corán. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Él es Allah, no hay divinidad alguna salvo Él. Es el soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodio absoluto, el todopoderoso, el dominador, el soberbio. Este nombre hace referencia a la supremacía divina de Alá, transmitiendo su estatus por sobre toda la creación. Alá, el exaltado, es superior a todo y a todos. Reflexionar sobre este nombre hace que el creyente se dé cuenta de que solo Alá, alabado sea, merece poseer el orgullo absoluto. Solo Él tiene el derecho divino a ser jactancioso, pues Él es el creador y el sustentador de todo cuanto existe. Conocer este nombre hace humilde al creyente en la forma en que se comporta, en la forma en que ve su propia existencia en esta vida. Lo hace más consciente de aquel que lo ha creado. El mensajero de Alá, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá se glorifica a sí mismo diciendo: Yo soy el coerzor,
Yo soy el Supremo, yo soy el Soberano, yo soy el Altísimo. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, permanecía repitiendo esto hasta que el mimbar comenzaba a estremecerse y la gente creía que iba a derrumbarse. Uno de los objetivos de los nombres divinos de Alá es hacernos más humildes en nuestra conciencia de él. A medida que reflexionamos en los nombres y atributos del Todopoderoso, fortalecemos nuestra creencia en él, nos volvemos más humildes hacia él. El Creador, el Sustentador, el Supremo. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi Señor, ante ti me inclino. Allah. Último bloque del Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Seguimos en México, más precisamente en Playa del Carmen, si recién te estás sumando a nuestro programa, haciéndolo desde aquí, por y para ustedes, construyendo estos puentes de conocimiento y preparándonos, inshallah, si Dios quiere, para el bendito mes de Ramadán, que lo tenemos en algunos días. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube, siempre por el nombre del programa El Cálamo, donde allí vamos a dar mucha información, las distintas actividades del Centro Islámico de la República Argentina, de la Mezquita Al-Ahmad, que va a estar abierta como siempre, como todo el año, durante las 5 oraciones obligatorias, que seguramente se van a estar preparando los iftar, los desayunos y mucho más que tiene el Centro Islámico por y para ustedes, para brindarles lo mejor. Estén atentos, traten de concurrir lo más que puedan a la mezquita. Estamos en un mes bendito, no sagrado. Recordamos y decimos siempre esto, que es un mes bendito, no un mes sagrado. Los meses sagrados en el Islam son otros. ¿Por qué hoy no les podemos decir cuándo va a ser exacto el mes de ayuno? Porque como nos regimos por las fases de la luna y nunca toca en el mismo día, no podemos hoy saber cuándo va a ser, pero el 10, el 11, el 9 de marzo, ya en unos días nada más, si adeudás días, recordá hacerlos antes de que comience el nuevo mes de ayuno. Ahora sí, vamos a conocer a los musulmanes de Playa del Carmen. México, Playa del Carmen, llegamos al estado de Quintana Roo, Mezquita Al-Rahman. Vamos a conocer cómo viven en México los musulmanes, esta sala de oración, y lo vivís en exclusiva, como siempre, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. ¿Me acompañan? Bueno, y aquí entramos a la Mezquita Al-Rahman, en México, en Playa del Carmen,
una sala de oración, como pueden ver. Aquí se va a realizar la jutba en el día viernes. Aprovechamos que estamos trabajando en México y quisimos venir a conocer cómo viven los musulmanes. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo primero que se hace al ingresar a una mezquita, que es el saludo. Es como una... es un sunna, consiste en hacer unas prosternaciones, que siempre lo hemos explicado en el programa. Lo vamos a hacer y a conocer la historia de esta sala de oración en México y en exclusiva con nosotros, el Kalam. Nos encontramos con Noé Benítez, que es el presidente de la Asociación de Quintana Roo, aquí en Playa del Carmen, en México. Vinimos a visitar esta mezquita, este lugar de culto que tienen los musulmanes para poder venir a rezar el día viernes y también durante la semana. Bueno, salam aleikum, ¿cómo anda, mi hermano? Wa aleikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Un placer conocerte. Salam aleikum a todos, igualmente. Bueno, contanos primero cuánto hace que están en esta mezquita. Pues bueno, esta mezquita fue la primera que abrimos en toda la región y hace aproximadamente 10 meses abrimos, ya vamos a cumplir el año. O sea, hace muy poquito. Hace muy poquito, antes no existía nada. ¿Y cómo surgió la idea de abrir una sala de oración aquí? Pues bueno, yo vivía en Ciudad de México y cuando visité algunas veces por vacaciones con mi familia, me di cuenta que no había musalas, no había mezquitas, no había carne halal, no había experiencias para musulmanes, aún y cuando muchos musulmanes visitan la región. Pues es una de las principales ciudades que se visitan, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, aquí en la Riviera Maya. Y de ahí surge la idea de poner un lugar para que los musulmanes puedan pues hacer sus rezos, ¿no? Todos los viernes y pues cotidianamente. Pues, ¿Y cuántos musulmanes hay originales acá? Digo, originales no turistas, como sí, yo claro, que hoy vine a rezar nada más. Pues más o menos tenemos nuestro censo y estamos hablando alrededor de 25 familias. Bien. Las que viven aquí. Algunos hermanos vienen a rezar todos los viernes, algunos no son tan, tan constantes, pero también vienen, pero más o menos hablamos como de 25 familias. ¿Y cómo se preparan? Por ejemplo, este va a ser su primer Ramadán. Este va a ser el primer Ramadán aquí, exactamente. Entonces, inshallah, pues la idea es que podamos tener un iftar todos los días, organizarnos los hermanos y poder rezar el Tarawí y pues así hacerlo durante toda la duración del Ramadán, inshallah. Y en esta mezquita de México nos encontramos con Rodrigo Budinho, que es futbolista, que abrazó el Islam hace muy poco. Bueno, salam aleikum, Rodrigo, ¿cómo estás? Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estoy muy bien. Bueno, un placer, gracias. Te vimos haciendo el llamado a la oración, o sea, ¿abrazaste el Islam cuánto hace? Hace casi 4 años, alhamdulillah. ¿Y si haces el llamado a la oración? Sí, sí, sí. Pues me gusta pues estar involucrado y hacer el Adán es algo muy, muy bonito y pues las pues los buenos hechos que te da eso, pues es genial. ¿En qué equipo juegas de fútbol? Ahorita actualmente juego en el Inter Playa del Carmen, que estamos en la segunda división de México. Y pues alhamdulillah he estado aquí desde junio y estoy a contrato hasta fin de temporada. ¿Y cómo abrazaste el Islam? ¿Dónde te hiciste musulmán? Fíjate que yo tengo una historia un poco interesante. Pues yo abracé el Islam solo. Pues tenía varias cosas personales que estaban pasando en mi vida. Mi carrera futbolística pues estaba un poco complicada. Pegó el COVID, entonces cerró muchas cosas y pues no tenía algo claro para digamos guiarme. Y pues buscaba algo que me guíe y en todas las decisiones de mi vida. Y pues ya después por fin como buscaba un poco la verdad y de todo lo que aprendí, pues eso fue de las primeras cosas que se me vino a la cabeza y dije, wow, subhanallah, esto es lo que estaba buscando. Es lo que estaba buscando y pues por un año no le dije a nadie, ni a mis amigos musulmanes, nada. Ni a tu familia, nada. Ni a mi familia para poder aprender lo básico y alhamdulillah, pues siento que fue una buena decisión porque me... Te cambió la vida. Me cambió la vida. Y Noé, te pregunto, durante el año, o mismo durante el bendito mes de Ramadán, ¿la sala de oración se abre
en las 5 oraciones o solo para el rezo del día viernes? Bueno, ahorita normalmente yo tengo que salir a trabajar porque soy el único que está aquí en la mezquita. Bien. Y pues tengo que salir a trabajar, a hacer cosas para generar mi propio sustento. Alá es el que lo da, pero tengo que salir a trabajar. Entonces, previo aviso, los hermanos me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero rezar el Magrib o el Isha. Y pues ya yo estoy aquí disponible para que ellos puedan rezar. Pero los viernes normalmente está abierta todo el tiempo. La idea es que en Ramadán podamos abrir todos los días, inshallah. ¿Y qué te genera a vos que cada vez sean más musulmanes los que vienen? No entrábamos prácticamente aquí para rezar, ¿eh? Te va a quedar chica la mezquita. Así es. La verdad es que ha sido una experiencia sumamente reconfortante. O sea, es algo que alegra mucho el corazón. Porque algunos hermanos y yo somos los que estamos haciendo este esfuerzo cuando empezamos con este proyecto, que empezamos con la Asociación Islámica de Quintana Roo, y abrimos, como te decía, una en Cancún, bueno, primero aquí en Playa del Carmen, luego en Cancún, y tenemos el proyecto de abrir en Tulum. Pero lo importante es justamente ver que el primer viernes llegaron 10 musulmanes, el segundo viernes llegaron 20, el tercero 30, y ahora pues 40, 50, a veces está aquí lleno todas las salas, y tenemos que abrir la sala de oración arriba para las mujeres. ¿Y van a hacer, por ejemplo, el día del Eid cuando termina el bendito mes de Ramadán aquí también? Ya hicimos un Eid, llegamos justamente y lo hicimos justamente aquí enfrente, en la cancha deportiva que está al frente, ahí lo hicimos y vinieron muchísimas personas, más de 100 personas entre gente local y gente que visita la ciudad. Y de esta manera llegamos al final del Cálamo desde México, más precisamente Playa del Carmen, conociendo a los musulmanes que viven aquí. Si visitás, sos turista y venís y sos musulmán, claro está, o no, porque también podés ir a la mezquita o a este lugar de culto que está creciendo. Casi que estábamos abarrotados haciendo el rezo porque había muchos musulmanes, una mezcla de los que viven aquí, de otros que vienen a veranear o a pasar un fin de semana y que quieren ir a cumplir el rezo del día viernes como lo hicimos nosotros, y además lo podemos mostrar en nuestro programa. Vamos a estar ya próximos al bendito mes de Ramadán en unos días. Vuelvo a insistir lo que dije durante todo el programa. Seguinos en las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Ahora hacemos la foto juntos. Facebook, Instagram, X, Twitter, y no es Twitter, no, es X ya. Y nuestro canal de YouTube, activás la campanita y te suscribís, que ahí estamos volcando mucha información acerca de este bendito mes de Ramadán, no mes sagrado, es un mes bendito que tanto estábamos esperando, que tanto amamos y que nos encanta ayunar, lo hacemos por y para Allah. De hecho, va a haber una puerta para los musulmanes que ayunen, así que esperemos, si Dios quiere, poder entrar por esa puerta, que es la puerta de los ayunantes, si Dios quiere, el día que, si Dios nos permite entrar al paraíso, podamos elegir esa puerta de los ayunantes. Mi nombre es Khaled Hayar. Hacemos la foto bien detrás de cámara, que me están avisando. Ahí está, desde Playa del Carmen, con esta postal. Al fondo, el mar caribeño. Estamos muy a gustos aquí, haciendo nuestro programa. Mucho calor, mucha humedad, así que por eso estoy con esta camisita medio de David Bisbal, que es de España, pero bueno, acá en México. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. ¿La tenés la foto? La queremos ver en las redes sociales, @elcálamo, @centroislámico, @a mí también, así la compartimos y sabemos que ustedes están del otro lado. Como decimos siempre, el público es el verdadero protagonista. Quizás el próximo domingo ya estamos en el mes de ayuno, inshallah, que empecemos de una manera bien, sana, con amor, con mucha paz, con el corazón, porque esto es un acto de adoración de los 5 pilares del Islam que nosotros debemos cumplir. Ya vamos a estar explicando quiénes están exentos de ayunar, quiénes o para quiénes es obligatorio ayunar, y mucho más, como lo hacemos durante todos los ayunos. Obviamente, y esto también lo aclaro, este viaje es costeado por nosotros, nada de gastos para la televisión pública, nada de gasto en absoluto para nadie que no sea, bueno, el Centro Islámico de la República Argentina, claro está. Mi nombre es Khaled Hayar y nos despedimos, como decimos siempre, con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Buen domingo y feliz comienzo del bendito mes de Ramadán.